Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast. Here is your host, certified language coach, Tamara Marín. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Learn Spanish con Salsa. I'm your host, Tamara Marie, and I'm joined again by Kelly Delgado, who's a member of our team. And she's been on the podcast before, and we've been talking about Cuban Spanish. And I know we've had a lot of listeners who are interested in Spanish from the Caribbean. We've talked about Dominican Spanish on the podcast, Puerto Rican Spanish, and we have done some episodes on Cuban Spanish. So Kelly is joining us again today to share some ways that Cubans speak in day-to-day conversation. So today we're going to be talking about different ways to say goodbye in Cuba. So I know you're probably familiar with how to say adios, right? So people will definitely understand you if you say that. But there's other ways that you might hear Cubans talk in day-to-day conversation. And so that you won't be lost and you'll understand what they're meaning, Kelly's going to share with us some of those ways that you might hear people say adios in Cuba. Entonces, Kelly, bienvenida al podcast otra vez. Hola, Tamara. Muchas gracias. ¿Cómo Entonces, estás? Ah, bien, estoy aquí. Yo puedo decir esto, pero la verdad es que estoy lista para el verano, porque aquí es como el clima es un poquito mejor esos días, pero no me gusta el invierno y el frío, entonces para mí es perfecto ahora. ¿Y cómo están las cosas en Trinidad? Oh, muy, pero muy caluroso el clima. Es insoportable porque todo el año hay calor, pero ahora hay mucho más calor. Y el sol, demasiado. Todo el día a la luna. Sí, es mucho, sí, demasiado. Ah, sí, ok, entiendo. Pero no sé, es gracioso porque a veces como me gusta la playa y cosas así, pero sí, a veces como con el sol todo el día, a veces es demasiado, pero pero no sé, prefiero el verano y el invierno no, pero bueno. Y entonces, Kelly, ¿vas a compartir con nosotros un poquito de conversación en Cuba? Porque sabemos que en Cuba hay palabras, hay frases que son diferentes de otros países. Entonces, estábamos hablando de cosas que dicen en Cuba que no dicen en otros, en otras islas o otros países. Y tuviste la idea de compartir un poquito de conversación de Cuba y la manera de los cubanos dicen adiós. Entonces, ¿puedes compartir algunas frases con nosotros? Sí. A ver, primero, está si quieres decirlo en un tono formal o si quieres ser informal y hablar con slang. Porque, por ejemplo, bye, diríamos chao. Bastante fácil. También se puede decir chao pescado, que es like bye fish, pero no significa nada, simplemente porque rima. So, ves a alguien y le dices, oye, chao, chao, chao pescado. Es normal. Y hay una frase muy famosa, se decía mucho antes, ahora no tanto, que es chao pescado y a la vuelta picadillo. Like, this is like, buy fish and on the comeback means meat, something like that. Pero it's because people eat fish and people eat meat. I don't know who made that phrase. But people used to say a lot. Like somebody would say chao pescado and another person a la vuelta picadillo. Well, like something like, you know, like, sí, era muy entonces gracioso. Es algo que solo dicen en Cuba. Chao pescado. Sí. Es que no sé quién inventó eso. Porque chao pescado, sí, pero a la vuelta picadillo, like, ¿de dónde viene eso? Pero bueno, eso me gusta. Okay. También podemos decir see you later, que es hasta luego, pero como los cubanos hablamos rápido y nos comemos las palabras, en vez de decir hasta luego, decimos hasta luego. Yeah, everybody knows that is hasta luego.
pero cortamos la palabra. Y decimos hasta luego, por ejemplo, hasta luego María, hasta luego Pedro, hasta luego María, hasta luego Pedro. Lo hacemos más corto. Y esto sí se puede usar en una reunión o en una actividad, cuando, en una cena, por ejemplo. Termina la cena, vas a tu casa, muchas gracias por invitarme, hasta luego. Entonces yo creo que en todas las islas es igual, que se cortan las palabras, ¿no? Es como, sí. En vez de decir hasta luego, es como tal luego, ¿me entiendes? Te salió con acento dominicano. Así. ¿Cuál es la diferencia entre un acento dominicano y un acento cubano? ¿Cómo se nota eso? Porque el dominicano habla un poquito más rápido. Ajá. Y yo veo que el dominicano habla con tonito musical. En mi punto de vista es como una canción. De ajá. Hecho, en el oriente de Cuba, para Guantánamo, para Santiago, como está cerca de República Dominicana, hablan parecido. No igual, pero parecido, parecido. Pero en La Habana es como más... La gente le dice más guapería, más informal, más hacer que hasta luego, como más, like, you don't care, ¿no? El otro es como más, ¿qué es lo que más, más, qué es lo que más activo? En La Habana es como, yo voy a hacer, sí, dime. Es como si no quisiera hablar. Más relajado, ¿no? Sí, mucho más relajado. Entiendo. Ok, entonces, otra frase que se usan para decir adiós en Cuba. Ok, podemos decir I'm leaving, que es me voy. Very simple. Me voy a para mi casa. I'm leaving to my home. O I'm going home, ¿verdad? También tenemos take care, que es simplemente cuídate, ¿no? Cuídate o te me cuidas. Pero te me cuidas ya es más a alguien que tú conoces, ¿no? Somebody you know, somebody that is familiar to you. Oye, mi hermano, mi amigo, te me cuidas, ¿verdad? A una persona más formal, como a tu jefe, no le dices te me cuidas, le dices cuídese, ¿verdad? Te me cuidas es más entre amigos. Ah, ok, entonces sí, hay diferentes maneras de decirlo. Entonces, cuídate es como un poquito más informal, pero cuídense, dijiste, uh-huh. Es como, sí. es en vez de usar como tú y usted, ¿no? Cuídate es para sí. Tú, informal, y cuídense es como usted, entonces un poquito más formal, o alguien que está un poquito mejor de ti, ¿sí? O mayor uh-huh. De ti. Ok, sí, como entiendo. Mayor también, sí. O respeto también. Ah, sí, con respeto. Sí, yo creo que cuídate también es algo que usan en otros países porque he oído eso, creo que es como dijiste, take care, o algo así en inglés, que decimos eso así, como, take care, en vez de decir bye. Es un poquito más, creo que cuídate es un poquito más, no sé, más simpático de decirlo, cuídate, take care. En vez de, ok, bye, me voy. Sí, como muy frío, ¿no? Como, chao. Exacto. Ok. Ok, entonces hay otra manera de decir adiós. Sí, ahora ya más en los slang, más en cómo hablamos los cubanos en la calle, día tras día. Tenemos, por ejemplo, let's go. ¿Eh? Podemos decir vamos, pero... Decimos nos fuímonos. Nos fuímonos. Eso gramaticalmente no está correcto, pero así es como hablamos. O sea, yo ahora mismo estoy con mis amigos en un restaurante, terminamos y decimos nos fuímonos. Nos fuímonos. Así. So it's like a group, ¿verdad? Nosotros nos vamos. Decimos, nos fuimos, ¿no? Ay, entonces eso es algo que
gramáticamente no es correcto, ¿no? Pero No. en Cuba dicen eso. Ay, ay, ay. Es como si sí, nos vemos, sí, es la manera correcta de decirlo. ¿No? Como Nos nos vamos. vemos. ¿Cómo? Nos vamos, Vámonos. nos vamos. Nos Sí. vemos es como see you later. No, we'll see each other later. Sí. Pero, ok, nos vamos es como vamos a salir, vamos a ir de ese lugar, ¿no? Pero nos fuimos, es un. Se inventan los cubanos. Sí, es un invento, y se usa muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, si van a Cuba y lo escuchan, ya saben, porque todo el tiempo es, oye, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Se escucha mucho, mucho, mucho. Okay. Otra, ok, otra forma de decir I'm leaving es voy pira. Porque pirarse es irse, ¿vale? Él se va, él se pira. Yo me voy, yo me piro. Pero para no hablar tanto, decimos voy pira. Como yo voy a salir y le digo a mi mamá, mamá, voy pira. So, ya sabe que eso es que ya me voy. Entonces, puedo decir eso en vez de decir me voy, ¿no? Es como Sí, voy pira. Ok. golpea. Entonces, ¿hay una situación que yo voy a usar eso en vez de me voy o no sé? Depende de la situación. Sí, por ejemplo, golpea es para gente que tú conoces. A un extraño le puedes decir golpea también, pero se considera informal. Se considera muy de barrio, ¿no? Ahí con la gente del barrio, en la calle. No, no lo puedes usar en un contexto formal porque todo el mundo te va a mirar como, ¿entiendes? Como que no, es más informal, más de tú para tú, más con amigos, con familiares, con alguien que conoces. Ah, ok, entiendo. Entonces, no voy a decirlo en una reunión o algo así. No, Solamente entre amigos o familia. claro. Sí. Es lo mismo que, por ejemplo, voy echando. Es lo mismo. Voy echando es me voy. Pero tampoco lo puedes decir en una reunión. Quizás sí, porque voy echando depende un poquito. Es el único entre todos los slang que puedes decir formal. Y puede que no pase nada. Es el único. Voy echando. Porque está más aceptado. Pero voy pira no. Porque ya la gente te va a mirar como si fueras del gueto o algo así. No puedes decir eso. Ay, ay, ay. Entonces es más como slang, ¿no? Es como jerga de la Sí, calle, ¿no? muy Es algo que si tienes un, no sé, si, no sé cómo decirlo, porque yo creo que a veces es un poquito ofensivo, ¿no? Es como por decir que, ah, tú no tienes educación, tú eres de la calle. Pero entiendo, porque yo sé que aquí en mi ciudad, también en el país, depende de cuál zona, pero hay palabras, si digo alguna palabra es como, ¿de dónde eres? O como, sí, entonces yo creo que es así, es como, a veces hay cosas que, si dices algo, yo puedo decir que, ah, tú eres del sur del país, ¿no? Cosas así, porque. Por ejemplo, Exacto. aquí en Estados Unidos, en el sur, dicen y'all, como ustedes, ¿no? Tiene sentido porque sí, es ustedes, pero dicen en el sur más como y'all, como y'all come back now you're here, y cosas así con ese acento fuerte. Es como y'all, pero tiene como un twang del sur. Pero en el norte, nadie dice eso, como y'all. Es como you guys. O algo así. O simplemente you all, you know. Pero Claro. nunca dice y'all. Y'all es más como del sur. Entonces yo creo que es algo así como se nota con las palabras que eres de, no sé, no es de
de un parte del país necesariamente, o depende de clase de persona, porque es a veces como no sé. Okay, entonces hay otras cosas que podemos, no sé, no voy a decir que todos van a decir esas palabras, pero si escuchas esas palabras, vas a entender lo que están diciendo los cubanos. Porque a veces como, si yo digo algo como, ¿qué lo que? Pero no soy dominicana, suena raro, ¿no? Es como, entonces para mí es importante saber lo que están diciendo alrededor de mí, pero yo no voy a necesariamente hablar así. Dependería de la situación. Sí, entre amigos, tal vez, pero normalmente yo no voy a entrar en un país como yo voy a usar todo el slang de este país, pero Claro, porque solamente que yo puedo eso entender. claro, o sea, ahora mismo en Cuba viene un americano y me dice a mí, voy pira, y yo me río porque me daría mucha gracia, aunque lo diga bien, pero es raro. So, es importante para así saber escuchar, pero no hay que decirlo necesariamente. Sí, exacto. Yo creo que eso es raro también. Ok, entonces, otra frase de decir adiós o me voy. Ajá. También para decir me voy, podemos decir voy bajando. Que eso es bajando porque en Cuba hay muchos edificios, ¿verdad? Y bueno, para bajar del edificio tienes que bajar las escaleras. Entonces se quedó el voy bajando. Voy bajando, voy bajando, voy bajando, porque casi todo el mundo vive en edificios. Y también pasó a decirse ahora bajanda, porque cada vez más corto, ¿no? O sea, ahora es bajanda, bajanda, pero voy bajando es yo me voy, bajanda es como, sí, me voy, pero es más como adiós, o más como vete, bajanda más como que yo te digo, si yo te digo a ti, Tamara, bajanda, es la Tamara, vete, vete ya. Bueno, voy bajando sería como me voy. Okay, entonces yo creo que es como, me imagino es algo como, estoy saliendo, pero tengo que, no sé, tengo que bajar, ¿no? Porque Exacto. estoy en otro piso, entonces voy a bajar del edificio totalmente. Ajá, Entonces yo voy exactamente. bajando. Sí, de hecho, en Cuba, cuando alguien va a salir a la calle, decimos, voy a bajar. Porque como todo el mundo vive en edificios, se quedó la costumbre, ¿no? Como voy, salgo, pero para abajo. Entonces, en vez de salir, en vez de decir, voy a salir a la tienda, voy a bajar a la tienda. Ah, interesante. Entonces yo creo que no tenemos una expresión así en inglés, porque es muy raro decir que yo voy a salir, pero bajando, porque podemos decir I'm going down the steps o I'm going downstairs, pero no voy a decir voy bajando si voy a salir del edificio o de la casa. Solamente voy a decir yo me voy. En inglés, I'm Claro. leaving, pero yo no voy a decir, ok, estoy en el segundo piso. Entonces, I'm leaving by going down the steps. No decimos eso. Entonces, pero entiendo la expresión, pero no hay una manera de decirlo en inglés que suena natural. Es como todo el mundo entendemos que tienes que bajar. Entonces, no Claro. decimos eso. No, porque usualmente la gente se despide en las escaleras. So, yo te acompaño hasta la escalera. So, yo me quedo arriba y tú te vas bajando. So, por eso decimos se quedó, voy bajando, voy bajando. Así, y creo que es uno de los que más se usa el día de hoy. Yo tengo otra pregunta, porque yo sé que hay una manera de usar el verbo ir con otro verbo, conjugando como comida, no sé, como el gerundio, ¿no? Y eso significa a veces que yo voy a hacer algo, pero gradualmente. No es como, no es algo que voy a inmediatamente, pero es como un proceso, que yo voy a hacer eso, pero con pasos o no. Ajá.
Sí, eso tiene ese sentido también, que yo voy bajando, no es como me voy inmediatamente, pero voy a tomar mi tiempo o no, no tiene que ver con eso. Sí, porque normalmente es como voy bajando, puedes decirlo 5 minutes before you go, y ya todo el mundo sabe que te vas a ir. Y también, obvio, vas bajando paso a paso, o sea, tú no saltas y caes abajo. Entonces, sí, tiene ese sentido. Es como Ah, algo que voy ok. Ok, haciendo y entonces toma esto poquito. tiene sentido. Sí, 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 porque es como un sí. proceso. Yo sé que si va a tomar tiempo, porque tengo que bajar las escaleras y todo eso, y despedir a toda la gente aquí y cosas así. Entonces es como gradualmente me voy, como estoy en el proceso Ajá. de ir, pero Poquito, no es algo poquito, que, oh, yo estoy haciendo ahora mismo. Ok, en ese sentido entiendo un poquito mejor. Ok, entonces, ¿otras expresiones así? tenemos también voy caminando, que es parecido a bajando, como en Cuba casi no hay carros. Decimos voy caminando porque la gente usualmente se va a pie a la casa. Y también podemos decir voy a coger camino, que eso es como I'm going to take my way home, también algo así. Pero significa lo mismo, me voy. Y como dices tú, significa estoy en proceso de irme, porque hay quien dice voy a coger camino y habla y habla y habla y habla y no se va. Y a la media hora te dice voy a coger camino y tampoco se va. So, sí, significa como me voy, me quiero ir. Pues sí. Eventualmente. Ajá, eventualmente. Ajá. Entiendo. Para mí es como si estás en una fiesta con amigos hablando, es como, ah, tengo que irme. Es como, ah, ok, pero otra cosa, otra cosa. ¿O qué vas a Exactamente. hacer el fin de semana que viene? Y cosas así. Y la conversación continúa, continúa. Y como, mira, me voy, ahora mismo tengo que irme, la verdad. Exactamente. Sobre todo si es una fiesta y tú dices, voy caminando, me voy. Y de repente traen comida, no, tú te quedas, ¿no? You stay for a while and then, bueno, ahora sí voy caminando, ¿no? Eso pasa mucho. Ay, ay. Sí, yo creo que es muy común. Sí. Okay. Otra Y hay otra forma. frase. Sí, esta es how to say see you again, que es un poquito polémica porque se dice nos cogemos, ¿no? Eso es see you again, ¿no? Por ejemplo, yo veo a alguien por la calle que conozco, lo saludo, ay, hola, ¿cómo estás? Qué bola, tu familia y tus niños. Tenemos una conversación hermosa y después decimos, oye, chao, nos cogemos, nos cogemos. Eso significa nos vemos otro día. Pero yo sé que en otros países de Latinoamérica no se usa esa palabra. Entonces, siempre que dos cubanos dicen eso, la gente abre los ojos, se queda como que, ¿what? Entiendo, pero solamente significa see you again. No significa más nada. Creo que México tiene otro sentido Sí. completamente diferente, que creo que tiene una connotación sexual, ¿no? Entonces no es algo que vas a Entonces, decir en como México. sí, no, no, eso ¿Qué solamente vas a yo hacer? lo Es como, ¿qué van a hacer? No necesitamos saber todo eso. exactamente. Ay, ay. Eso es porque es importante saber exactamente dónde estás y también con quién estás hablando, porque a veces es como, sí, es muy confuso a veces también, porque si no estás si no es de un país, es casi imposible saber todo el slang o la jerga del país. Entonces, es importante saber que algunas frases se usan en Cuba, pero en otros países no. Sí, No en la esta. misma forma. No, no, esta solamente en Cuba.
solamente exclusivo para Cuba, porque la dices en incluso en Miami y la gente se va a quedar como los que no son cubanos van a decir, ¿entienden? Está claro. Ay, ay, ay. Ok, entonces, Kelly, ¿hay otra frase que dicen en Cuba para decir adiós? Sí, o sea, para decir take care, también, aparte de cuídate o te me cuidas, decimos cuídate por ahí. Que también está, o sea, bien, la puedes usar formal, no mucho, pero cuídate por ahí, pero es más para la gente que yo le tengo cariño, ¿eh? So, mi mejor amiga, mi mamá, alguien que yo quiero. Y le digo, ay, cuídate por ahí, cuídate por ahí. Es como con cariño, con afecto. ¿Verdad? Cuídate por ahí. Ok, entonces... Con la mamá, mismo. Ok, con familia, normalmente. Sí, sí. Cuídate okay. Por ahí. Oh, mijito, ten cuidado por ahí. Algo así. Mm. Las abuelitas sobre todo, mijita, ten cuidado por allí, mijita, ten cuidado por allá. Ok, ¿otra frase? Ok, otra frase es voy tumbando. Voy tumbando es lo mismo que voy bajando, voy caminando, es me voy. ¿Por qué se dice tumbando? No estoy muy segura, pero... Tumba es vete. O sea que voy tumbando es me voy. También okay. Se decía antes tumba Antonio. Como váyanse todos. Todos, ¿no? Todos, tumba Antonio. Pero voy tumbando es me voy. ¿Y qué significa tumbar? ¿Qué significa eso? Es un verbo. Tumbar es como tumbar la, la tumbadora, o sea, el tambor. Es como hacer esto aquí con el tambor. Eso es tumbar, o sea, no sé por qué se dice exactamente voy tumbando, pero se dice. Ruido. O sea, sí, es como, es más, más informal también, sobre todo los hombres, porque las mujeres no dicen mucho voy tumbando. Los hombres sí dicen, oye, voy tumbando, voy tumbando. Pero no sé de dónde viene. También puede ser de tumbar un objeto, like push something y se cae. Pero no, eso sí, no lo sé. Ah, ok, entonces con los hombres. Como hacer y también, como para decir hola, como hacer y que volar es algo que con los hombres normalmente, ¿no? No entre las mujeres. No, a ver. Es que las mujeres hablan más español neutro y los hombres usan mucho slang, pero mucho, o sea, todo el tiempo. Todo lo que ellos hablan es slang. No sé por qué. Las mujeres también usamos slang, pero no tanto. No tanto. Yo me he dado cuenta de eso. O sea, cuando yo hablo, por ejemplo, con mi papá, es puro slang, todo el tiempo. Y hablo con mi mamá, con una amiga, con una tía, y es español normal. No sé por qué, pero los hombres como que son más de, ah, sé, qué volada, sí, háblate, ah, dime, mío. Y las mujeres, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Entonces, si estoy en Cuba, busco una mujer. Y no, un hombre. Si estoy perdida, como, ah, ok, señora, ayúdame, por favor, no entiendo a ese hombre. Sí. Ay, ay. Ok, entonces hay otra palabra que se usa en Cuba, pero creo que tenemos muchos, ¿no? Sí, tenemos un montón. Ya solamente las más informales, que esto es si tú le quieres pedir a alguien que se vaya. Porque a veces la gente no se quiere ir. Y es un poquito ofensivo. No tan ofensivo, pero sí es un poquito ofensivo. Y puedes decir bajanda. Como voy bajando, tú le dices, oye, bajanda. Como, oye, vete. Le puedes decir pírate. Como voy pira. Oye, pírate. ¿Eh? Le puedes decir como tumba.
como voy tumbando, oye, tumba. Esto es como imperativo, ¿no? Como una orden, como oye, tumba, oye, vete, oye, coge camino. Todas las anteriores, pero en imperativo, como para ordenarle a alguien que se vaya y no para nada, nunca en situaciones formales, nunca. Es muy informal y puede ser hasta de mal gusto a veces. Ah, ok, entonces es más como vete. Sí, Vete, es como a nadie así. le gusta que te digan vete. Ay, ay, ay. Entonces, muchas gracias, Kelly, por compartir todas las frases cubanas con nosotros. Y creo que en el futuro vamos a revisar otras palabras y frases de Cuba. Y no sé, estamos. También trabajando en un proyecto de otro podcast de español cubano. Entonces, si tienen algunas preguntas sobre la cultura cubana o con las frases, puedes ponerlos en los comentarios porque podemos hacer más contenido para ese proyecto también. Entonces, van a escuchar más de Kelly en el futuro. Pero muchísimas gracias por tu tiempo hoy, Kelly. De nada. Chao pescado. Chao pescado y a la vuelta picadillo. Ah, sí, cuídate. Entonces, eso es todo para este episodio. I hope you enjoyed this episode of the Learn Spanish con Salsa podcast. Kelly shared with us so many different ways to say goodbye in Cuba. And just remember, pay attention to where you are. So if you hear these phrases from a Cuban friend or when you're visiting the island or maybe even in Miami, that you'll know what's being said. But please do not go out and try to use all these phrases and tell people that Kelly told you on the Spanish con Salsa podcast. But I hope that you found this helpful. And as always, you can go to our website, learnspanishconsalsa.com. We'll include a list of these phrases. And if you have any questions about Cuban culture or Cuban phrases, please definitely let us know. And we can answer those on future episodes of the podcast and on the Cuban Spanish 101 podcast that we're currently working on that we'll release very soon. So make sure you are subscribed to the podcast if you're not already, so you'll be the first to know when we release our new episodes. And as always, I hope something you've heard today has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.